Hola, ¿qué tal amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yayamuchas, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayate.cp, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, que le vamos a poner el siguiente título: Estrategias para el teletrabajador. El tema que vamos a centrarnos para hablar es sobre Melo ADS. Este espacio, Melo ADS, es muy interesante porque a partir de este espacio nosotros podemos tener la oportunidad de poder poner en marcha una campaña para establecer visitas a través de un sistema tecnológico especial que este trabaja, en el cual un banner, ¿no es cierto?, montado en diferentes formas, por ejemplo, así como lo tenemos acá, montado en diferentes formas, nos va a permitir instalarlo en diferentes sitios web que promueve este espacio, ¿cierto? Como lo tenemos acá a continuación, todos estos sitios, ahí vamos mirando, ¿no? Ok. Y en cada uno de estos sitios, que generalmente son, por ejemplo, sitios donde la gente está acostumbrada a hacer clics y cuando hacen clic ganan plata, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente, cuando las personas hacen un clic en cada uno de ellos, pues se genera inmediatamente la situación de que el aviso que nosotros estamos montando lo van a ver. Y muy seguramente, pues para tener plata van a dar un clic. Entonces, cuando dan un clic, pues obviamente tendrán que ver el mensaje rápidamente, así sea tres, digamos así sea un minutico, ¿no es cierto? Pero lo están mirando y lo importante es que nos estamos dando a conocer a través de esa campaña. Bueno, entonces, les decía, cuando nosotros estamos acá, yo voy aquí a salir un poquito, voy a salir de mi cuenta, ¿no es cierto? Melo ADS, ¿no? Entonces, trabaja todo con el Bitcoin. Pero entonces, para cuando se trabaja con el Bitcoin, es muy importante que usted sepa un tanto de lo del Bitcoin, que mucha persona no entiende sobre eso del Bitcoin, no entiende esa moneda todavía, pues es un término todavía nuevo para muchos. Entonces, yo pienso que lo primero sería que usted, por favor, tomara en uso un sitio web donde pudiera convertir a determinada divisa ese Bitcoin. Así, de esa manera usted va entendiendo un poquito esa nueva era, ese nuevo mundo que es esa moneda. Entonces, por ejemplo, aquí habitualmente, cuando yo le pongo 0.1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, exactamente el sistema de Melo ADS nos proporciona cada vez que nosotros reclamamos un pauce, nos proporciona esa cantidad que a la conversión, exactamente, en pesos colombianos puede ser más o menos, está trabajando ahí, en pesos colombianos esa conversión viene siendo exactamente 112 pesos punto 53 centavos, 113 pesos. Y en dólares es 0.05, 0.05 centavos de dólar, 0.05 centavos de dólar. Habitualmente un Bitcoin puede más o menos estar, o sea, para el anuncio puede estar costando entre 0.01 millón, ¿no es cierto? Que representativamente viene siendo, en pesos colombianos son como 225 mil 63.30, o sea, 225 mil pesos, y en dólares son como 82, $83 más o menos, ¿no? Por acá, dólares, dólar, dólar. El dólar de Estados Unidos. Aquí está. Ah, no, espérate, el dólar, dólar. Dólar australiano. Dólar. Ay, ¿qué se me hizo ahora el dólar acá? Aquí está. Dólar Estados Unidos, 82.57. Para que ustedes tengan una idea de lo que vale el Bitcoin, porque muchas veces uno entra y ya están pagando con eso. Y entonces al hacer la conversión, pues es bueno enterarse de cuánto es la cifra en dólares, ¿no? O en pesos colombianos, ¿no? Bueno, ya. Entonces, seguimos.
Una vez que usted está acá, tiene que registrarse. Entonces, usted se registra. Aquí usted tiene que hacer el registro. Si usted es nuevo, entonces se registra, ¿sí? Aquí dice, usted debe primero registrarse. Entonces, acá este botoncito para registrarse implica, ¿no es cierto?, que usted tiene que llenar los datos correspondientes a un correo electrónico, un password y el cash y aceptar los términos y registrarse, ¿correcto? Y si no, pues ya está, una vez registrado, usted simplemente entra. Cuando usted entra, anota su contraseña y seguidamente resuelve este CAPTCHA y después entonces se loguea y está ya dentro. Cuando está usted dentro, entonces usted va a tener esta pantalla que es un dashboard que le representa, digamos, si usted está trabajando una campaña, esta figurita última, esta última parte aquí, puede estar pequeña porque es la representación de su campaña, ¿no es cierto?, como esta de acá. Entonces, estas campañas pueden alcanzar hasta 5 millones, ¿no?, 5 millones de referidos. Y está aquí, por ejemplo, de 200.000, ¿no? Bueno, entonces, una vez que estamos dentro, en este espacio de acá, estamos haciendo aquí conocimiento de que en este instante hay dos campañas aprobadas y una campaña ya fue completada. La campaña que ya fue completada, prácticamente, si uno quisiera ver cómo fue la campaña, acá dice mi campaña, ¿no? Ver mi campaña, ¿sí? Entonces, acá en mi campaña se puede mostrar cómo fue el proceso de esa campaña. Ahí está. Ahí está mi campaña. Esa campaña rodó el día 18 de abril del 2018 desde las 2 de la mañana y terminó el día 19 de abril a las 2 de la mañana. O sea, él cumple 24 horas. Y durante todo el día se estuvo dando a conocer a InfoYayatec aproximadamente a 5.113, ¿sí?, personas. Aquí hubo 4.767 únicas vistas y de aquí los clics posibles que dieron fueron 4, ¿no? O sea, pero lo importante es que rodó y que hubo gente que lo conoció, Estuvo en diferentes países, aquí podemos apreciar, en Estados Unidos, en la India, ¿no? Entonces, hubo 101 países donde esa campaña rodó, ¿no? Donde ella rodó. Bueno, seguimos entonces mirando más acá detalles. En este momento, de esas dos campañas, tenemos una King que, por ejemplo, no está todavía, está aprobada, pero no está iniciada la campaña porque falta dinero, ¿sí? Falta dinero, es decir, este numerito de acá tiene que subir, ¿correcto? Para que asimismo eso pueda estar pasando. Acá dice fondos, fondos depositados y acá dice fondos reclamados, ¿sí? Deposit es depositado y withdraw es reclamación, ¿no? Entonces lo reclamado y lo depositado. Aquí en lo depositado, bueno, todavía no me meto yo aquí porque hay cositas que todavía no las distingo muy bien. Bueno, entonces, sigamos en el punto. Tenemos entonces acá que el advertising, entonces lo que acostumbramos a hacer aquí para empezar es crear un anuncio. Entonces aquí creamos un nuevo anuncio, ¿sí? Create a new advertise. Entonces aquí le damos un titular a nuestro anuncio, le decimos que es un banner, le ponemos una pequeña eslogan o muy grande. Aquí dice muy claramente que solamente 40 caracteres es lo máximo que acepta y aquí 50 caracteres es lo que acepta, ¿sí? En este input box acepta solamente eso. Y se crea el aviso. El aviso puede estar catalogado entre estas diferentes categorías. Se escribe aquí la URL. Lo que me gustó de esto es que la URL puede ser una página, subdominio, dominio, puede ser el enlace de un video, puede ser el enlace de un blog, ¿sí? Cualquiera, o puede ser el enlace de un referido, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy con Protypers y en Protyper hay que hacer referidos. Entonces, a mí me dan un referido. Entonces, esa es una web. Entonces, yo lo pongo aquí
Y cuando lo pongo aquí, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la persona toca el aviso, el banner, al hacer un clic, pues va a llegar a ProTyper. Entonces eso implica que la persona tendrá que, bueno, si quiere, tendrá que registrarse y en ese momento en que se registra, yo estoy ganando, ¿sí? En ese momento en que se registra, estamos ganando. Así de interesante es la cosa. Bueno, una vez que se crea eso, inmediatamente el banner está instalado, ¿no es cierto? Entonces vamos y miramos los avisos. Ahí vamos y miramos los avisos. Entonces, cuando miramos los avisos, por ejemplo, este que último que yo lo voy a lanzar, pues apenas tenga el dinero, yo digo editar los detalles del aviso, edit advertisement detail. Entonces acá miramos los detalles, dice un mensaje corto, dice Canicross, Trail, ta, 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 banner, y acá dice un texto, Gran Aventura, conoce Futuros Campeones Colombia, ¿sí? Y hay un enlace aquí que es un sitio de un video de YouTube, y aquí entonces se actualiza, bueno, si se cierra o se actualiza. Entonces, esa es la manera como se construye ese banner, ese aviso. Si este aviso, por ejemplo, usted le quiere hacer algo mejor, ¿no es cierto? Le quiere, por ejemplo, mejorar notablemente esto de los colores. Entonces, acá donde dice editar texto del estilo, ahí hace usted un clic. Entonces, acá nosotros encontraremos unos colores, pero tal vez usted de pronto no conoce un poquito del código acá, de los colores, entonces no hay problema. Simplemente usted se mete aquí en este espacio o se mete en este espacio que dice aquí HTML color name, ahí. Cuando usted le da un clic, le va a aparecer una escala de diferentes colores y ahí estará el color respectivo que es el código. Y entonces usted lo único que hace es copiarlo y luego viene acá y simplemente lo pega. ¿Sí? Lo pega acá y así de esa manera es como usted va a obtener esa parte de los colores para su banner. Este también va a tener diferentes tallas. Ahí podemos ver todas las tallas y lo mejor de todo es que las tallas aquí están referenciando la talla en píxeles de cada uno de esos elementos que le ayudan mucho a usted si está construyendo el banner en CorelDRAW. Porque allí se necesita el tamaño del lienzo, se necesita en píxeles la cantidad exacta para hacer el banner que luego usted estaría sumando aquí. ¿Sí? Entonces ahí donde dice seleccionar archivo, abre y ahí entonces va y busca el respectivo banner. Una vez lo abre, entonces lo sube. Y entonces va a aparecer acá. Y el hecho de que aparezca acá significa que ya aquí se suma ese banner que va a salir en esa campaña. Y para terminar, entonces encontramos acá que una vez todos los elementos hechos, entonces se inicia la campaña. Para iniciar la campaña, entonces acá dice que, por ejemplo, esta campaña dice que promueve el Bitcoin a 0.0001 BTC. ¿Sí? Pero maneja la parte geográfica, o sea, trabaja la geolocalización, ¿no es cierto? Este no trabaja geolocalización, en cambio, este sí, como este también, ¿de acuerdo? Tal vez hay que tener un poco más de dinero para este o para este, porque este me permite elegir el país donde solamente rueda esa información, en tanto que este no, este sí es universal, este puede estar en Rusia, en India, en África, en Francia, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, etcétera. Bueno, otro punto importante es que apenas para iniciar la campaña es muy importante ajustar matemáticas. Entonces, matemáticas es que dependiendo de lo que tengo yo acá disponible, ¿no es cierto? Él me dice en este momento que un Bitcoin acá vale eso. Entonces, si yo digo, no, mi campaña va a rodar solamente un día, entonces dice, mire, un día rodando esta campaña en bitcoins a usted le cuesta 0.01 millón. Eso le pregunta, ¿eso cuánto viene siendo? En dólares son más o menos $83 y en pesos colombianos son más o menos 223 mil pesos. ¿Sí? Pero nosotros acá en nuestro balance tenemos muy poquito. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Venir acá permanentemente y estar moviendo cada día la reclamación de los faucets, ¿no es cierto? Para poder obtener más dinero. Y así de esta manera, cuando haya justo dinero, entonces podemos rodar la campaña sin ningún problema, ¿sí? Cuando la campaña se rueda, si este valor que está acá
representa que lo que está acá es menor, pues nos da la pauta de poder hacer inmediatamente el proceso. De lo contrario, no nos ayuda mucho y tampoco nos permite hacer la campaña de otra forma. Bueno, ¿qué más nos quedaría aquí por explicar de esto? Bien, entonces ya con esta parte, creo que pues ya ahí hemos podido conocer un poquito mejor esta web y que en el futuro pues esto nos va a servir de mucho para poder trabajar. Bueno, me despido de ustedes, muchas gracias por su atención, espero sus comentarios, un like y bueno, la difusión de este canal de InfoYayate. Seguimos con otras cosas, esto es una parte de los temas, no se olviden de que aquí en InfoYayate también se puede aprender todo lo relacionado con los proyectos desde cero para levantar software. Estamos por allá en uno que se llama Proyecto Veterinarias, no lo olviden, estamos ahí trabajando, hay bastante trabajo por hacer, pero ahí vamos. Muchas gracias y hasta pronto.